This is just us in London. Pura chavita, bien. María y yo venimos aquí a Londres porque vamos a estudiar un ratillo. Ya acomodé aquí allá en mi closet. La verdad es que sí está asquerosón. Tengo todo el mundo. Sí, ya me duele la lumbar. No. Domingo de chavita, bien. Chicos, llegamos a nuestro departamento de Londres. This is us. This is just us in London. Y se nos viene un gran, una grata experiencia. Pues no saben lo que nos pasó. Creímos que vivíamos al lado de un parque gigante porque vimos así como un círculo enorme verde en el Google Maps. Y en eso. Un fucking estadio, ¿cuál parque, cabrón? Acabamos de llegar literal y aterrizamos, así que vamos a ir a explorar la zona. Vamos a ver qué nos tiene preparado Londres. ¿Qué tenemos? ¿Qué restaurante? ¿Qué cafecito será nuestro café de confianza? Pues llegamos al depa y la neta sí está ojete. Sí, sí, pero tuvimos un momento explosivo. Imagínate, sí, a ver. Subiendo 4 maletas de 30 kilos, güey, porque sí me pasé. No, de Mary trajo 4 maletas, todas con sobrepeso. Sí, no tiene aire acondicionado el depa, o sea, no, imagínense Ciudad de México cuando hace puto calor. Puto calor en el depa. Y luego no podíamos abrir las ventanas, porque no sabíamos cómo, tenías que picar un botón y abrir. Y luego nos cobraron 130 libras por traernos el taxi acá, güey. Pero miren, ya nos bañamos y ya andamos positivos, ya estamos de no, que... sí, o sea, estamos en Londres, güey, no nos vamos a quejar. O sea, mírenos ahora. O sea, ya estamos súper felices, ¿no? Solo sí, fue un no, momento de desesperación, fue un momento horrible, fue un momento horrible, pero ya estamos súper bien. Una tienda de vinos y frutas, sí, casual. Miren, encontramos el típico telefonito de turista. Pero ¿saben qué? Nosotros ya vivimos aquí, así que nos lo pasamos. Primer cheers del día del intercambio, ¿no? De nuestro intercambio. Vimos un TikTok de Charlie XCX, que este es su restaurante favorito. Se llama Trulo. Pedimos unas pastitas. Uy, el sol aquí se mete como a las 10 de la noche. O sea, ahorita son las 8 y media y el sol está full. Eso me encanta porque me da más tiempo de grabarles contenido sin que se me vaya la luz, ¿saben? Y por disfrutar también. Vamos a ver si Charlie XCX tiene buen gusto en comida. ¿Está buena? Pero no diría de que... No la recomendaría tampoco, ¿saben? De que se me hizo buena... Buena. Muy buena. Digo, maldita sea, la cagué. Oigan, a María le gustó más la mía. A mí más la de ella. Se viene el cambio. No mames. Qué risa que María y yo esperábamos de que un depa así. Para nada, güey. No, está hermoso, güey. La gente toma aquí en las calles. Guau, wow, güey. Ya nos vamos a poner a tomar, ya. Ya nos vamos a poner a tomar, dice María. No, la verdad, güey, dormí de 11 horas del vuelo unas 3. Y para esto, ¿hoy qué pasó de Microsoft? Hackearon Microsoft, un pedazo. Así que obviamente no entiendo nada. Podría investigar, no, pero... Jamás vamos yo estoy a despreocupado, ¿saben, güey? Que se preocupen los que trabajan en Microsoft. Sí, pero sí, hubo un pedo. O sea, güey, su mamá le marcó de que hackearon el avión de María. Mi mamá creyó que habían hackeado mi avión. Güey, literal, iba a volar de por vida. Aterricé con un buen de mensajes de están bien lo de Microsoft, no sé qué. Yo, güey, perdón, ¿qué? Sí, todavía. Yo vi Salborn en, oye, el vuelo, güey. O sea, es que no entienden de que llegamos y nos empiezan a decir, hay un problema mundial, no podemos... Ajá, aterrizar. El del avión. Y yo le decía, Jorge, neta me caga que la hagan tanto de pedo. O sea, ¿cómo que problema mundial? Solamente no saben dónde aterrizarse. Pero miren, aquí estamos, chicos. Nuestro vuelo, creo que sí hubo pedo con muchos vuelos, pero el nuestro afortunadamente no. Solo de 20 minutos. Sí, el nuestro se retrasó de que 20X, pero uno sí me dijo mi papá que los bajaron antes, güey. De Microsoft. No, que... Pálida, me hubiera... No, me hubiera puesto un huevo. Si de por sí me puse un huevo solo porque tenía calor. No. Sí. Acabo de ver Tinkerbell y siento que está muy... Ah, por eso el outfit. Y yo... La campanita. Estamos muy... Pues, Londoning, you know? Londoning. Mira, estas rosas. No huele nada. Ya en el primer pub.
esos medicamentos. Muy buena la cerveza, ¿eh? Nos vinimos a pedir una chela aquí a donde vimos que estaban todos sentados afuera, se nos hizo cool. Y ahora nos iremos afuera a tomar nuestra cervecita, a ver el sunset. Pura chavita, bien. Ah, pura, ¿eh? Y Mary. Aquí. Nuestro primer súper de chavas en Londres. Encontramos este súper naturista y vamos a darle para estar bien ricos. Esos me gustan a mí. ¿Estos? O sea, no, ese no exactamente, pero... Ay, mira, frutas. Yo traje avena. No, y trajiste atún, ¿no? Sí. Me encanta este empaque, vean. Está divina. Te quiero unas picos al mar. Ay, pero odio que no tengas sellos, como que no les creo. No, María, no. Estoy bien. Joder, nuestro primer súper de foráneos. Pan. Banana, no, bien aburrido. Cereal, leche de avena. Obvio no hay Chobani aquí, pero está la Oatly. ¿Funcionará? Ah, cabrón, ¿esto las echó María? Y lo dividimos todo, ¿eh? ¿Me las echó? Bueno, mejor les voy a contar qué hago aquí, ¿no, güey? Ni siquiera les he dicho. María y yo venimos aquí a Londres porque vamos a estudiar un ratillo. Venimos mes y medio, tampoco es como que el semestre ni nada así. Yo voy a estudiar fashion business, o sea, negocios de moda. Y María va a estudiar arte de que dibujo, pintura, escultura. Tenemos también planecitos de ir a otros lados, aquí en Europa, cuando tengamos tiempo. El pan va en el refri, a ver. ¡Mary! Ay, ya es tarde y no he hecho... O sea, mi cuarto está hecho un desmadre, tengo que organizar. Pero la verdad estamos muy emocionados. O sea, habíamos querido vivir juntos en otro país desde hace un rato. Y yo, desde hace un rato, más de 15 años. Pues no hemos visto mucho de Londres. Hoy caminamos por aquí, por nuestro neighborhood, por donde vamos a vivir. Yo vine una vez muy de chiquito y la verdad no me acuerdo de nada. O sea, creo que mi papá me llevaron más turístico de que el reloj, el Big Ben. Pero pues ya mañana les enseñaré más, chicos. Ya me voy a dormir porque estoy súper cansado. Súper, güey, o sea, estoy cansado. Pero bueno. No, qué hueva empacar esto, chicos. Bienvenidos a nuestro nuevo hogar. Este rollo se rió. Está un poco apretado, chicos. Bueno, llegamos a este escaleras, hay muchas escaleras. Esta alfombra que nos da un poquito de asco, si somos sinceros. No, muchísimo. O por aquí es el cuarto de María, enséñalo, por favor. Este es mi cuarto, chicos. Está hecho un poco de desastre porque apenas hoy pude deshacer, ¿cómo se llama? Ordenar. Este cuadro se va a ir, ¿cierto? Ese cuadro... A la calle. Mira, está bien de tamaño. Súper bien. A ver, estamos considerando que estamos en Europa, ¿ok? Todo cuesta un huevo aquí. Ya lo estamos viendo como con un asterisco europeo. Ya estamos cambiando, ya está, estamos romantizando. O sea, tienes ahí el pasillo y aquí tienes como esto. Este es el baño que está... Se prende de aquí, o sea... Te grabo. Eso me gusta, la verdad. Digamos que no tiene puerta porque se llena de agua. Es con lo que tenemos que vivir. Este es mi cuarto. La verdad también de tamaño lo siento bien. Ya como de aquí allá en mi closet. Ay, súper bonito, ¿eh? A ver, ábrelo otra vez. Ajá. No traes nada de ropa. No, pues aquí traigo de que, güey. Ah. Ah. Tengo ese escritorio que jamás voy a usar porque ni siquiera puedo sacar la silla. ¿Y por qué? ¿Por qué verga lo sabía? ¿Pero es esterique? Tenemos mi ventanita. Acá la cama. Que siento que está bien. Y aquí está como el otro cuarto, que es como el área de cocina. Pues también no creo que cocinemos mucho. De que un yogurcito en la mañana, un pan tostado, tenemos lo necesario. Muy bien, el alcoholismo. O sea, tres vasos para agua. Como debe ser. Como los europeos mandaron. Poco así. Y tenemos como esta área que este sillón también nos da un poquito como de cositas. Sentamos, así que... Está ahí. Y esto pues está bien para desayunar. Hoy desayunamos aquí. Súper ameno. Tenemos esta tele. Nos sirve mucho para ver nuestros propios vlogs. O sea, no está mal el depa. No está mal. No está increíble. O sea, no invitaría a gente de que pre mi depa, no. Pero para vivir nosotros y estudiar, la neta está súper bien. A ver si teníamos mucho calor. Me está sudando el bigote. Uy, yo quisiera tener bigote. Y este fue mi outfit de hoy que me gustó, la verdad. Vamos a ir a Buckingham Palace. Porque ayer como que fuimos a esta zona por donde vimos que está muy linda. Pero le decía a María, güey, no siento que estemos en Londres, ¿sabes? De que necesito ver Londres. Aunque sea lo turista, me vale madres. Así que ahorita iremos a Londres. Wow. Nos vinimos en metro y la verdad es que sí está asquerosón.
Hay mucho calor en el metro, no es lo que esperaba. Tendremos que soportar y creernos los de... somos locales. Nos da asco, pero aquí estamos, ¿sabes? Oye, salí bien peinado, ¿saben? Pero hay un aire cabrón y ya parezco un pendejo. Güey, queríamos ir por un café, pero la verdad es que me dolía la panza diciendo que no iba a ser bueno. Así que me compré un juguito, que no sea bueno o malo. Y mañana es cumpleaños de María, entonces el plan es como explorar hoy un poco Londres, como les decía. Y ya en la noche de que chance vamos como a cenar o a bares o al antro. No sé, güey, porque no tenemos amigos. O sea, obviamente vamos a ir solos, pero estaría chido hacer amigos y yo de aquí a las 9 de la noche. Tanto la espalda que no saben ya. Ya somos unos viejitos, güey. Estamos súper viejos, qué miedo. Estamos aquí estirándonos. Parece que estamos cagando, güey. Que no saben lo rico de esta pose así. Como dijo Benito, tengo el mundo encima. ¿Qué dice? Tengo todo el mundo. Sí, ya me duele la lumbar. Yo. Pues ya hicimos lo turístico y se veía mucha gente, la verdad. Creo que no regresaremos a London Eye, a Buckingham y todo eso, pero teníamos que hacerlo, ¿sabes? Dijimos ya el primer día. Y ya no volveremos de la zona. Ya estamos en nuestra zona de donde somos. Ajá, nuestro local. Nuestro neighborhood. Ahorita me voy a cambiar porque vamos a ir a festejar a Mary. Y la verdad no tenemos ni puta idea de nada. O sea, no conocemos a nadie. No sabemos a dónde salir. Si es de cadena, si es de paro, de cover. Estamos fluyendo, güey. No traigo mucha ropa para salir ahora que lo pienso. Al fin me compré estas calcetas que son para los tabis. No tenía, güey. Solo me forzaba que entrara el zapato con mi calceta. Y luego me dolía muchísimo. Se siente un poco raro aún así, ¿eh? No les voy a mentir. Güey, la reservación es ahorita, literal. Este es mi outfit. La verdad yo lo había usado en México, pero... I'm an outfit repeater, which is worst. An outfit repeater or an outfit... ¿cómo dicen? Rememberer. Sí, pero yo pensé que eran cortos. Ajá. Sí son, niño. Relájate. Sí, me gusta mucho. Tenemos dos opciones de planes y todo depende hacia dónde avanza el metro, porque no entendemos el metro todavía. Si va hacia la derecha, iremos a un bar que fuimos ayer, porque había una fiesta ahí. Si vamos hacia la izquierda, iremos a Soho a ver qué encontramos. Loki, ¿qué prefieres? ¿Loki? El bar, ¿no? El bar de igual. Bar, a ver, pues a ver qué pasa. ¿Por qué pero no avanza, si no, güey? No, ya tardó muchísimo. Que chingar, por el chiste. ¿Por qué no está jalando, güey? Nunca había estado en un tren que se tardaba tanto, güey. O sea... no, ni yo. A huevo, si va hacia nuestro depa. Eso no es de amigos. Oh. Eso no era de amigos. Ya. Yo también. Íbamos a tomar fotitos. ¿A poco usas de los reutilizables? Sí, güey, soy joto bien. Joto, pero niño bien, ¿sabes? De toda la vida, güey. De toda la vida. No como aquí en mis ojos. ¿Qué te pasa? No. Estas son las mañanitas. Tienes que cantar. Despierta, Mary. Es un detallito. Un pequeño. Pero es que yo pensé que no me ibas a dar regalo. A lo mejor esta vez mucho, ¿ok? Y se hizo medio culera la bolsa porque estaba en la mano. Oh, nene. ¡Ay, chiquitín! Ya. ¡Ay, no, nene! ¿Cómo que un detallito?
Sandy Leon. ¿Y por qué no me lo diste antes de vestirme? Me encanta, gracias. Y hay una cartita en todo. Ay, bueno, más como una nota. Vaya que estás empilado de mí. Tampoco debería haber una cartita. Ay. Un desayunito para no morirnos de hambre. Hace frío, así que arruiné mi outfit. Ya estamos aquí en Notting Hill. Solo que María sentía mal, vinimos por pastillas para su cabeza y yo por pedita. Y ya, pero no saben, está hermoso, son como puras casitas y hay como un bazar y venden cosas chidas, la neta. No quiero gastar, así que veremos qué tanto me contengo. Güey, no puedo creerlo, encontramos mi lugar favorito y lo saben de chavas. Pero ya de una... Trajimos nuestros sándwiches de Joe and the Juice, que es buenísimo. Nuestros asais, obvio, de postrecito. Estamos en este parque. Me encanta. Estoy tan a gusto, chicos. Esto sí es un domingo, ¿saben? Esto es lo que domingo debería de ser. De que parquecito, picnic, thrifting, Oakberry. Domingo de chavita, bien. Les voy a hacer un haul de lo que compramos, bueno, lo que compré yo en el Notting Hill. En el Notting Hill D. Bueno, primero está tote bag. Que dice... ¿Qué dice? The Notting Hill Shopping Bag. Perdón el ruido, pero hace mucho calor si no abro la ventana. La neta me compré un poquitas cosas. Esta boina, obvio no es usada, esta sí es nueva. Como que llevo un rato queriendo usar boinas, pero se me hacía como raro. Obviamente prohibido usarlas en Francia, pero... Y lo otro que me compré si thrifteado fue esta. Vean qué cool, es de Burberry. Y pues es de manga larga, sí. Y eso fue todo en realidad. Pero bueno, chicos, ya los voy a dejar porque ya mañana tenemos escuela. Entonces me voy a dormir temprano, me voy a alistar, voy a editarles este vlog y subírselos. Lo bueno es que tengo ventaja, les llevo 7 horas de ventaja, así que no lo tendrán tan tarde. No temprano como siempre a las 11, pero... no tan tarde. Y pues nada, el siguiente vlog ya irán a la escuela conmigo. Fashion School. Shame.